Abre la puerta. Toca la puerta para que te abra. Toca la puerta. Eso, Ale. Pero hay que cantarle. Happy birthday. Canta, canta. Happy birthday to you. Canta, mami. Ay, ¿qué? Vamos a copiarle. Ay. Dile, papi. Papi. Tú. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, mete a ver. Canta, mío. Happy Verde. Ay, gracias, mi vida. Dale un abrazo y un beso, hijo, al papá. Ay, otro abrazo. Ven, mi abrazo. Bueno, aquí está el cumpleañero. Saluda, papi. Hola, ¿cómo están? Y vean las tarjetas que les dieron las niñas. Estas las hicimos ayer. Como les dije, ellas les dicen papá, mi papá. Entonces le dicen también papito. Ahí están sus manitas. Y estas las pintaron ellas solas. Como pueden ver, están preciosas. Aquí está la de Grace. Y vean, esta es la de Grace también. ¿Esa la hiciste tú? Sí, May. Sí, es tu mano. Tu mano, sí. ¿Tu mano? Con nosotros, porque siempre que les pido un menú aparte de ellas, de los de niños, no les gusta. O sea, ellas están acostumbradas a comer lo mismo que comemos nosotros, así que comieron con nosotras, comieron un montón. Sí, ahorita vamos para el mall, vamos a dar una vueltica, y ahí dentro del mall hay como un parquecito, entonces para que jueguen las niñas, porque es que está demasiado caliente, así que no queremos estar como afuera, que si nos vamos a dar una vueltica ahí en el mall. Las niñas van ahí cantando. Bueno, y después de lo que vieron, fuimos al mall, dimos una vueltica muy cortica porque el parquecito que les dije que quería llevar las niñas, que es súper bonito, está dentro del mall, estaba cerrado por lo de la pandemia y todo eso, todavía no lo han abierto. Así que no nos demoramos nada, porque a las niñas no les gusta mucho estar en el mall y la gracia era que se metieran a ese parquecito, pero bueno, no pudieron. Igual ya era cerca la hora de su siesta, así que nos vinimos para la casa. Ahorita están tomando su siesta y se quedaron con mi papá mientras yo voy a ir a comprar unas cositas para más tarde. Más tarde nos vamos a reunir con Leo, mi mamá, mi hermano, sí, como solo nosotros, algo chiquito. Entonces vamos a comer tacos. Yo amo los tacos con toda mi vida, así que vamos a comprarlos ya hechos para no ponernos a cocinar ni nada. Entonces sí, ahorita voy a ir a comprarle el ponqué. A mi papá le encanta el helado, así que voy a comprarle un ponqué de helado en Baskin Robbins. Así que voy a ir a conseguirlo, a ver si le puedo escribir algo en el ponqué. Y luego voy a ir a la tienda a comprar como unas bebidas, unos chips para acompañar los tacos. Y también voy a ir a la tienda del dólar para comprarle como unos globitos y decorarle un poquito. Todo eso lo tengo que hacer como en una hora máximo, porque tengo que venir a despertar las niñas y arreglarme yo, porque vean, no tengo ni idea qué tengo en la camisa, de qué me manché. Hasta ahorita me di cuenta que me subí al carro, pero no me voy a entrar a cambiar porque ya no tengo tiempo. Y como les dije, ahorita me voy a venir a arreglar, así que
Sí, me van a ver con la camisa manchada por este ratico. Pero sí, estoy emocionada por comer tacos. Voy a pecar un poquito con los tacos, con mi dieta y todo eso. Pero bueno, mañana voy al gym y lo quemo. Así que acompáñenme. Ay, está haciendo un calor terrible. Ya fui a la tienda para comprar las sodas y unas cosas que faltaban. Y lo compré en Food Lion, que es como la tienda, como un supermercado. Y ahí vi el pastel de helado, que es de Oreo. Así que creo que lo voy a comprar ahí porque Baskin Robbins me queda como a 15 minutos. Y no quiero manejar ahorita 15 minutos y luego de vuelta y luego se me va a hacer tarde para las niñas. Así que ahí lo voy a comprar. Pero no lo compré ahorita porque quería venir al dólar y si me lo traía se iba a derretir por lo que es de helado. Pero lo único triste fue que en el dólar no habían bombas. Quería comprar de esos globos de helio y no tenían ni uno de ninguna figura. Así que no lo pude comprar, solo compré un mantel, un letrerito de Happy Birthday, servilletas, platos. Compré esto que me parece súper chévere, que es para ponérselo en su silla. Y dice Happy Birthday. Vean. No sé si lo alcanzan a ver, pero ahorita que lo armo les muestro. Compré vasitos. Y sí, eso es todo lo que compré. En realidad no había nada en este dólar. Así que bueno, es lo que pude encontrar. Pero sí, me voy a devolver a Food Lion a comprar el pastel. Ya me voy para mi casa para despertar las niñas y arreglarme. Se nos dio calor y no traje agua. Pero bueno, ahorita nos vemos en la casa. Bueno, y ya por fin llegué a la casa. Este es el pastel que compré. Es de Oreo. Vean, porque como les dije, no me quería ir hasta Baskin Robbins, estaba muy lejos y este a él le gusta. Y somos bien poquitos, así que está súper. Y sí, en realidad estoy muy feliz. Para mí estas fechas son muy especiales, los cumpleaños de mis papás. Ustedes saben que yo adoro a mis papás. Ellos han estado conmigo en todo momento, en las buenas y en las malas. Han estado ahí incondicionalmente para mí. En realidad que ellos lo han dado todo por mí. Han sido unos increíbles padres y ahorita son increíbles abuelos. Así que sí, me pone muy feliz estas fechas. Y me hace sentir demasiado agradecida con Dios de tener otro año más con ellos, de poderlos disfrutar, de poder tenerlos conmigo más tiempo. Me hace muy, pero muy feliz y me hace sentir muy bendecida. Y en realidad que les quiero mandar un abrazo muy especial a todas esas personas que no tengan a sus papás o los hayan perdido recientemente. En realidad que no me imagino ese dolor y sí, les mando un gran abrazo y lo siento muchísimo. Y si tienen a sus papás, los invito a que los cuiden, los valoren, los respeten, los honren. En realidad que hay que aprovechar muchísimo el tiempo que tenemos con nuestros papás, valorarlos mucho, porque lastimosamente nuestros papás no son eternos. Así que los invito a que los valoremos mucho, mucho. Y sí, ya me voy a entrar porque ya me puse muy sentimental. Se me va a derretir el pastel. Así que entremos y vamos a decorar para mi papito. ¡Yay! Sleep. What if I lost touch?
Bueno, así es como quedó. Creo que el mantel, platicos, los vasos, esta es la velita. Dice Happy Birthday. Y vean la silla, qué cool. Lo compré en la tienda del dólar, como les dije. Me pareció súper chévere. Se ve muy bonito. Y ahí quedó el letrerito. Ahí era donde iba a colocar los globitos, pero ya no tenían. Así que, bueno, está sencillito. Lo hice como en 2 minutos. Parece que mi papá va a estar feliz, así que es lo que importa. Ahora sí me voy a arreglar rápido, a levantar las niñas porque me cogió el tarde. Vean, y me puse a buscar y encontré unos globitos. Así que los puse ahí. Se ve muchísimo mejor. Bueno, solo quería mostrarles eso. Ahora sí, ahorita nos vemos. Tardes, hoy es el día siguiente. Ahorita me estoy tomando un smoothie de fresa. Tenía muchísima sed. Y bueno, después de lo que les mostré, simplemente nos pusimos ahí a hablar, a compartir un rato todos. Luego ya nos acostamos. Y esta mañana fui al gimnasio. Y luego fuimos a mercar. En el video pasado les dije que les iba a mostrar lo que comprábamos, hacerles como un tag del supermercado. Así que fuimos a mercar. Y fuimos a un supermercado que se llama Little's y tienen unos carritos chiquitos para que los niños los empujen. Así que las niñas se gozaron esta ida al supermercado como nunca. Aquí les voy a dejar un clip del supermercado. Ya estamos en la casa, las niñas están acostadas, todavía no están dormidas, ya están acostadas para su siesta. Últimamente hemos luchado un poquito con esa siesta, como que se están demorando más en dormirse. Antes yo les acostaba y quedaban dormidas inmediatamente, ahora se están demorando unos 15 minutos, usualmente después de unos 15, 20 minutos se quedan dormidas. Y hay veces que no se duermen y me toca sacarlas y no hacen siesta, así que eso ha sido bastante interesante, espero con todo mi corazón que no me vayan a dejar esa siesta, porque no sé qué haría sin esa siesta. Pero bueno, esperemos que ya sea pasajero y continúen con su siesta normal. Pero ahorita espero que no las vaya a tener que sacar, porque voy a bajar
a poner al mercado en el puesto y les voy a mostrar lo que compramos. Y después de hacer eso voy a subir a editar un video que les quiero subir hoy. Así que vamos y les muestro. Bueno, y puse el mercado aquí en la mesa para que lo puedan ver bien y les pueda mostrar. Esto es más o menos como para unos 10 días o menos, no sé. Pero bueno, les voy a mostrar. Tenemos azúcar. Este es el pan como normal de la casa. Y este es el pan que consumo yo ahorita que estoy comiendo más saludable y todo. Pero ahorita no lo encontré, así que tengo que ir a buscarlo más tarde. Que es un pan más saludable. Así que, y es súper, súper rico. Este es el que yo como. Estas son las frutas que tengo esta semana para las niñas, para nosotros. Compramos mangos, ellas están fascinadas ahorita con los mangos y les echo limón y sal y les encanta. Los kiwis también les fascinan, las ciruelas, peras y las naranjas, o sea, ellas adoran sus naranjas. Y compramos aguacates, yo amo, amo los aguacates. Lo que hago es tostar un pan de estos, ponerle aguacate, tomate cherry y cilantro. Queda súper rico, se los puse en el video pasado. Tenemos aceite, vinagre, bananos, que a las niñas también les encanta. Yo los uso para mil cosas, para los smoothies, para los pancakes, para los waffles, para los cupcakes. Mejor dicho, yo para todo utilizo los bananos. Tenemos las fresas, que sobre todo a Grace le fascinan. Estos son los yogures que toman las niñas, son de la marca Tibia. Les compro de dos tipos. Estos son como así el yogurcito para comer con cereal y avena. Les compré de fresa y arándanos. Y este es de melocotón, que es súper rico. Y estos son los de tomar, así como un yogurcito por la mañana para un snack. Y estos tienen probióticos. Estos yogures son súper buenos y saludables, así que es una muy buena opción para los niños. Esta vez les compré estos como chitos. En realidad no se los compro usualmente, pero ellas los vieron y me los pidieron, así que bueno, les compramos esos y se los venían comiendo en el camino, les encantaron. Así que bueno, tienen estos. Estas galletas, que tranquilos, no les doy todo el día desayuno, almuerzo y comida, pero de vez en cuando como un snack o para darles algo así dulce. Estas galletas les encantan, son felices, así que se coman una al día de vez en cuando. Les encantan, o sea, es que las vieran. Ahorita les voy a dar una para que las vean. Estas barritas y estas galletitas que son de peanut butter, son súper ricas. Y usualmente les compro otras galletitas también, pero no habían, así que creo que les voy a comprar unas más tarde, que es como para cuando estoy de afán y me tengo que ir y las echo en la pañalera. Y ya vienen en sus paqueticos. Estas vienen así el paquete entero, pero las otras ya vienen porcionadas en diferentes paqueticos, entonces me queda más fácil y es más práctico. Les compré estos yogures. Como pueden ver, ya les encantan los yogures. Vean todos los que les compro. Pero estos son súper ricos. A mí también me encantan, pero pues ahorita no estoy comiendo de estos. Pero uno los mete al congelador y luego tú lo sacas y se lo pones así como en una servilleta y les queda como un... En Colombia se llama Bon Ice, no sé cómo se llama en otro lado, pero es así como pueden ver, como en un palito. Y se lo disfrutan muchísimo y queda delicioso, es como un helado después de que uno lo congela. Súper, súper rico, es una buena opción para sustituir el helado. Esta es la leche que ellas toman, que me la preguntan mucho. Es de la marca Silk, es de almendras, pero tiene sabor a vainilla. Hay una que es sin dulce, pero yo le compro esta regular que llevan tomando desde que dejaron la fórmula. Así que para la semana usualmente compro 6, pero solo habían 4, así que por ahora compramos 4. Aquí pasamos a los vegetales. Yo amo los champiñones en las ensaladas, en los huevos, para todo. Me fascinan los champiñones, así que compramos 2 paquetes. Estos vegetales que ya vienen listos, están congelados. Maíz, a las niñas les encantan los huevitos con maíz. Lechuga, sweet potato, que esta ya se las hago como si fueran papas a la francesa normales y a las niñas les encantan. Compramos lentejas, a mí me fascinan las lentejas, así que compramos 2 paquetes. Las niñas son súper, súper amantes de las lentejas también. Compré tomate cherry, súper ricos.
mazorcas, tomates, zanahorias, espinacas, que esto más que todo lo uso para los smoothies, cilantro, las zanahorias chiquitas, que esas se las preparo a las niñas al vapor, les pongo un poquito de mantequilla y sal y les fascina. Pimentones, estos pimentones le dan un sabor a la comida exquisito, sobre todo a la carne, súper súper rico. Brócoli, que a las niñas les encanta, a mí no me gusta para nada. Y esta es la carne que compramos para la semana. Chuletas de cerdo, compramos 2 cajas de esas. Carne molida y una carne en cuadritos. Así que eso es todo lo que compramos, más o menos para una semana, 10 días. Para que se den una idea de más o menos lo que le doy a las niñas, lo que como yo. Y sí, como les dije, esta vez iba a ser un poquito más saludable, así que como pueden ver, casi no tengo paquetes. Usualmente tengo como papitas, chips, galletas, helado, un montón de cosas, pero esta vez tengo más fruticas y vegetales. Y como pueden ver, no tengo en realidad ningún como snack de paquete para mí. Solamente cuando se me antoja así un snack, como una tostada de ese pan con el aguacate que les dije, o me hago un smoothie y eso, pero así como de paquetes así, ahorita no estoy comiendo. Así que sí, ese es nuestro mercado de hoy. Bueno, ya vamos a almorzar. Vean esta ensalada que se preparó mi papá de pasta con pollo y vegetales. Deli, deli. A los niños también les voy a dar lo mismo, ya les encanta esta ensalada. Mi papá la preparó, así que vamos a almorzar. Ahorita aquí bajen las niñas, se los muestro. Bueno, y como se pueden dar cuenta, han pasado un par de horas desde que hablamos. Al final, como las niñas se demoraron más en tomar su siesta, se despertaron más tarde. ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Te amo! Entonces aquí las tengo jugando. Están jugando con sus cubitos esos. Ahí están. Y vean cómo tienen los bebés. Los osos. Son las 10 de la noche. Mamá. Bebé. Son las 10 de la noche. Las tengo jugando un poquito más. Voy a pasar por ahí a las 10:30 porque hoy se despertaron de la siesta a las 6. Así que se despertaron súper tarde. Entonces no les quiero acostar ahorita porque sé que no tienen sueño, solo van a estar ahí en la cuna. Así que las tengo otro ratito. Y nos vamos a subir. A ver, despídete. Miren, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Diles night night. Diles night night. Night night. Night night. Bye. Pero es que se despida Faith. ¿Faith night night? ¿Te vas a despedir? No. ¿Estás mostrando tu juguete? ¿Te quieres despedir? Diles night night. I know my aunties. I know my aunties. ¡Ay, tío! ¡What the fuck! Mi amor.
Fade the 99. Buenas tardes, hoy es el día siguiente que estoy con Leo. Hola. Con las niñas. Pero ahorita estaba viendo todo lo que he grabado de este vlog y siento que este vlog ya está muy largo y ya tiene muchos temas diferentes. Así que hasta aquí voy a dejar este vlog y voy a empezar uno nuevo ahorita para el fin de semana. Pero hasta aquí les voy a dejar este para que no se haga muy largo de muchos temas diferentes. Así que espero que les haya gustado mucho este video, que lo hayan disfrutado. No olviden suscribirse y darle un thumbs up. Los quiero mucho. Bye.